Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos con gusto. Es jueves y usted dirá, ¿por qué jueves? Bueno, pues porque ayer justamente les habíamos comentado que hoy era el debate, hoy es el debate, a las 9 de la noche en el estudio del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en la capital del estado, en Chetumal. Y que hoy justamente estarán los candidatos y las candidatas del Distrito 12 que corresponden a José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, los dos municipios del centro del estado que comparten este distrito número 12. Y bueno, son 5 candidatos, pero una candidata que es Steffi May, a quien de entrada vamos a tener en enlace, vamos a mandarle a Steffi May la liga porque para que nos explique, porque ha estado con la intención de querernos explicar, porque resulta que ella no va a asistir al debate. Edgar, antes te saludo, discúlpame, por favor. No, fíjate que es cierto, ¿no? La Steffi ya ha estado en estas instalaciones y ha manifestado ella, pues, sus puntos de vista de cómo le va en la campaña. Y creo que la última ocasión surgió esa pregunta, ¿no? Si asistiría o no al debate, y dijo que estaban en ese trámite, pero veo que al final no progresó el trámite y ella no va a comparecer hoy en el debate. Efectivamente, Edgar, ella hoy no asiste al debate, no está en condiciones de poder hacerlo, y aunque ha trascendido la versión de por qué no estaría, lo cual pues es desafortunado que se haya perdido una gran oportunidad de poder estar en este escenario político-democrático también. Claro. Es una buena plataforma para poder... porque claro, las audiencias cada vez son más, a razón de los debates, cada vez espero que se conviertan en más atractivos, y es la oportunidad de que más ciudadanos a través de estos espacios de comunicación puedan conocerlos a ellos. Pues bueno, vamos a ver si en un rato más ahora nos contesta. Sí, hice contacto con parte de su equipo y bueno, había el interés de que ella exponga cuál es la situación del por qué ella no va al debate. Y en este momento, Edgar, en lo que seguimos platicando, pues estábamos platicando a nuestra audiencia que vamos a tener este espacio con la oportunidad de poder platicar con quienes deseen hacerlo. Finalmente, ayer nos dimos a la tarea de enlazar a los candidatos José María Chacón a través de su coordinador de campaña, Milton Martínez, y también a través de su equipo de comunicación, quienes nos dijeron que sí, que estaría participando el día de hoy. También hicimos contacto con la candidata Paoli Pereira Maldonado, quien a través de su equipo de comunicación nos dijo que sí estaría participando y comentándonos esta mañana. Lo hicimos con la candidata Mayusa González, y también nos ha confirmado su participación. Enviamos a Bernardino Suaste, no nos contestó ayer, hoy le mandé un audio de manera directa, ya lo recibió, ya lo escuchó. Aún así, con que no nos ha confirmado, quiero pensar que ayer estuvo en alguna gira de campaña. Y contemplando esto, vamos a ingresar su nombre en la urna, Edgar, aquí en esta urna bien transparente. Vamos a sacar los nombres y vamos a ver en qué orden estarían participando. Les vamos a dar en promedio entre 10 y 15 minutos. No es una entrevista, es una participación suya, es abrirle los micrófonos de Distrito Centro para que nos comenten cómo se preparan, ¿dónde están en este momento? ¿Cuáles son las horas previas a participar a un debate? ¿Qué siente un candidato o una candidata de este día clave, donde por supuesto tendrá la oportunidad de encontrarse como panelistas, todos en una misma condición, todos en piso parejo y con las mismas preguntas, con los mismos tiempos y las oportunidades de debatir? Y bueno, esta es la mecánica de este día. Vamos a ver quiénes confirman su participación y quiénes, pues de plano, ya no lo hacen. Lo cierto es que aquí debe de quedar constancia
que Distrito Centro Noticias siempre va a abrir sus espacios también al debate. También al debate de ideas, pero hoy la intención es que nos platiquen cómo se están preparando. Para poner todo en contexto, de los 15 distritos que tiene el Estado, distritos electorales locales, ya esta semana por fin se dieron los debates y cada día hay 3 debates de diferentes distritos que fueron seleccionados de manera aleatoria por el IECRO. En Chetumal, en las instalaciones del sistema quintanarroense, se están ejerciendo este tipo de eventos y cada quien tiene 2 horas para poder participar. A partir de lunes pasaron 3, el martes otros 3 y ya tenemos 9 que ya participaron. Hoy es el cuarto día de debate. Hoy es el cuarto día y la intención de que estemos nosotros aquí con ustedes platicando es porque hoy le toca a este distrito, al distrito 12, en donde, bueno, de una u otra manera los candidatos que han recorrido durante estos 31 días, las calles, las comunidades, las colonias, sepan también ustedes cómo están preparados, cómo van a defender sus posturas, qué planes llevan, qué proyectos, qué piensan hacer ya en manera concreta con los problemas que tiene de desigualdad social y de desigualdad económica este municipio. Entonces, la intención hoy es hacer una especie de rounds de calentamiento, de que ellos empiecen a entrar en el fragor de esa batalla, que empiecen ellos a dar inicio, que empiecen ellos a calentar de lo que van a tratar en la tarde, y por eso es la invitación que amablemente se les hizo por parte de este medio de comunicación Distrito Centro, para que ellos estén platicando hoy con el público, platicando con nosotros, para que puedan ustedes también ir conociendo un poquito más a detalle todo lo que se puede tratar la noche de hoy, que a las 9 de la noche será el debate. Edgar, pues bueno, aquí vamos a poner, y para que la gente vea, vamos a poner los nombres, aquí están escritos, José María, aquí está, ay perdón, lo voy a volver a enseñar, aquí digo, para que no quede ninguna duda, aquí está de nuevo, José María, siempre con las manos mostrándolas, va aquí adentro, lo doblamos en 4, está la otra candidata, la candidata Mayusa González, lo vamos a doblar igualito, para que no vaya a decir, es que uno era triángulo, isósceles, aquí va, Paoli Pereira, aquí va, en 4 también. Y bueno, vamos a incluir a Bernardino Suaste, que va a estar en el debate. Si desea participar y nos contesta, le vamos a dar su espacio. 4. Steffi May no la vamos a ingresar porque ella no va al debate. Ajá. Ella vamos a ver en el momento que nos conteste, podría entrar para platicar con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, mira, Edgar, acá está Rivita. ¿Quieres moverle tantito? Creo que lo soplamos. Jesús. Aquí está, para que vea que hay transparencia. Tú sácalos, para que no vea. Yo los metí y tú. En el orden de aparición, vamos a ver. Vamos a ver primero. Quién. Y así les ojalá vamos. Ojalá y que sea una dama, ¿eh? Para y que les vamos mandando, por favor, el link, ¿vale? Bernardino Suaste. Muéstrala, porfa. Bernardino Suaste, a ver Suaste. Si está interesado. Con él empezaríamos y a ver si quiere recibirnos la llamada. Ok, saca el otro. Vamos a girarlo como que estuviéramos en el casino. ¿Verdad? No, yo lo más que juego es lotería. Bueno, yo a veces chácara. Te iba a decir pirinola. Pirinola, timbomba. Paoli Pereira. A ver, muéstralo. Paoli Pereira sería el número 2. ¿Qué? Sí, para que vayamos, el equipo de producción vaya tomando nota y en ese sentido ya vayan las conexiones. Ya no nos pregunten, ¿eh? Nosotros ya nos desconectamos. El tercer invitado sería Mayusa González. Ok. Mayusa González. Y ya nos quedaría nada más el último invitado, que sería José María. Así es. Pero no Napoleón. José María Chacón. Ahí está. Bueno, en ese orden quedan. En este 4. Momento, nuestros compañeros del equipo de producción les van a enviar el link de este programa para que puedan ellos estar pendientes de este espacio y platicar con nosotros, Edgar. Perfecto. Entonces, ahí ustedes nos van a decir quién nos va contestando, quién está interesado en platicar con nosotros, mientras nosotros aquí comentamos
¿Cuál es el propósito, Edgar, de los debates? Y es que, mira, que siempre es bien interesante pensar, ¿y qué es un debate? Bueno, es una oportunidad de confrontar ideas, de también de defender nuestras propias opiniones. A veces debatimos en casa, sí, ¿no? Fíjate, creo que sí. La casa es el escenario idóneo para ejercer los debates, porque de repente, pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Y aunque en una familia, pues todos dijéramos, somos uno, todos para uno y uno para todos, pero cada uno tiene un propósito de vida, ¿no? No, cada uno tiene un plan, cierto. Cada uno tiene un en lo que cree, en lo que no cree, en lo que aspira, ¿no? En su proyecto, en cómo lo quiere hacer, si más a prisa, más lento. Y de repente en las familias creemos que pues los papás marcamos pauta, pero también los hijos le pueden entrar muy fuerte al debate de ideas y decirnos, bueno, pues es que ya no estoy de acuerdo en la forma como tú planteas porque son otros tiempos o mi plan de vida es diferente, mi estrategia para el éxito es completamente nada parecida a la tuya, mamá, papá. Entonces ahí se forman los principales debates y es bien importante, sobre todo, que podamos presentar puntos de vista, nuestras ideas, defender nuestras opiniones, debatirlas, Edgar, llegar hasta el punto de decir, bueno, probablemente no tenga yo toda la razón, pero así es como yo pretendo hacerlo, probablemente no es la forma más rápida, pero así es como mis planes están, los tengo ordenados, ¿no? Entonces, cosas como esa, la familia. ¿No te ha pasado que en la mesa de casa es el mejor escenario para debatir? No, fíjate que además también este es un buen ejercicio puntual, un ejercicio en donde ellos deberían de aprovechar este espacio para que puedan empezar a ver la magnitud de lo que pueden ellos comentar. El debate no es de ocurrencias, es un debate de ideas, es un debate en donde es un combate, una batalla. Opiniones, puntos de vista. En donde tienen que dar, exactamente, que la imaginación se haga quedando un poquito atrás, porque además lo que requerimos ellos, ¿qué es lo que están buscando? Ser tribunos es ser legisladores, y entonces al legislar, esto es parte, es el 80% del trabajo del legislador, saber debatir en público, saber dar argumentos, saber rechazar argumentos, dar pros, dar contras, dar debilidades, dar fortalezas, pero eso, tener ese marco para hacerlo. Fíjate que ya tenemos enlazada en este momento a la candidata del partido Movimiento Auténtico Social, ¿cierto? Sí. Ella es Steffi May, es una joven profesionista de Felipe Carrillo Puerto, que lleva la bandera de este partido en su campaña buscando la diputación por el Distrito 12 del centro del estado, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Ella es la candidata que no va al debate, lamentablemente quiero pensarlo. Sí, sí. Y me voy a enlazar con ella, nos vamos a enlazar, Edgar, con ella en este momento para platicar estos minutos que también se los vamos a dedicar, se los vamos a abrir como un espacio para que nos comente cuál fue esta situación. Hola, Steffi, te saludamos con gusto. Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Steffi? Muy bien, aquí ya cansados, pero contentos de poder seguir sumando más gente a este proyecto, a nuestro proyecto con Ibardo Mena y Steffi May para la diputación. Steffi, eres muy sincera y eso está muy bien, porque de repente le preguntamos a los candidatos, ¿cómo están? ¿Cansados? No, nada. Estamos así como frescos como la lechuga, y no, la verdad es que realizar una campaña es salirnos de nuestros planes de vida o nuestra agenda diaria y trabajar más de 8 horas, a veces más de 12 horas, a veces mucho más de 12 horas al día, tocar muchas manos, caminar muchas horas, estar mucho tiempo en la intemperie, el sol, a veces el fresco, la noche, las trasnochadas. Gracias. Que pesan, y situaciones como estas, reuniones, cansancio mental, muchas horas de estar utilizando la expresión verbal, y bueno,
Qué bueno que nos dices con mucha sinceridad. Sí estoy cansada, pero también emocionada todavía. Así es, digo, esto se trata también de ser honestos. Yo no vengo a mentirles. A mí me gusta ser honesta, ser directa. Y esto es un trabajo, es un cansancio, para no solo para mí, para todos los de mi equipo que le están echando todas las ganas por seguir sumando más gente a este gran proyecto. Entonces yo de verdad les agradezco a todo mi equipo que estamos ahí pendientes de todas las personas. Y pues eso me da gusto, ¿no? El estar trabajando es un cambio para mí, es algo diferente, pero lo tomo como una experiencia más. Y pues ya no nos quedan muchos días, tenemos que meterle todas las ganas posibles. Fíjate, Steffi, que no se cansa pues el que no trabaja, ¿no? Entonces, se cansa el que trabaja, el que sale todas las mañanas muy temprano y a veces regresa muy noche después de una gran jornada, la que seguramente pues estás haciendo tú y los demás candidatos que están en busca de su propósito. Y dices, bien, faltan muy pocos días ya, estamos ya en la recta final para ya luego llegar a la vuelta de la esquina del 5 de junio y conocer cuál va a ser la decisión que tomarán los ciudadanos de Quintana Roo. Claro. Steffi, sí, mira, Steffi, te va a preguntar Edgar. Steffi, buenos días. Mira, una preguntita así rápida, porque contigo hemos estado platicando bastante en sesiones anteriores, ¿no? Claro. Muy accesible. ¿Qué tanto crees tú que has crecido a 31 días de campaña? Como mujer, como hija, como líder, como parte también como política, de un proyecto que tienen, parte del proyecto que tiene el partido Más. ¿Qué tanto sientes tú que Steffi hace 31 días era una y ahorita ya es otra persona? ¿Qué tanto te ha impactado lo que has visto? La verdad es que demasiado. Fue un cambio tan drástico en mi vida, un cambio de un extremo a otro, porque de ser una trabajadora de profesional de salud, ahora soy una política. Y es una experiencia, la verdad, que inolvidable. Yo la estoy aprovechando en todo, en las caminatas, las visitas a las comunidades, los eventos que hemos tenido, las pláticas con las personas. La verdad que eso me ha ayudado mucho en crecimiento tanto profesional como humanístico, porque conocer a esas personas, platicar y ayudar a la gente te hace crecer como persona. Como hija también he cambiado en situaciones que pues de verdad que me la paso más fuera que en mi casa, ¿no? Entonces pues mis papás me han estado apoyando en todo este proceso. Profesionalmente pues he crecido mucho, el aprender a hablar, el aprender a expresarme con la gente. La verdad que yo, nadie me enseñó a cómo poder platicar con la gente, en cómo platicar con ustedes desde esta plataforma. Pero eso me da gusto, porque he aprendido y porque esas ganas que tengo, pues las voy aprendiendo paso con día, ¿no? Vamos caminando y vamos creciendo de esa manera y me siento muy orgullosa que a pesar del tiempo, porque no ha sido mucho tiempo el que hemos tenido en este proceso, pero lo poco que hemos tenido, pues lo he aprovechado de esta manera, el hablar con ustedes, el hablar con la gente, el pararme enfrente de las personas y pues platicarles nuestro punto, nuestra meta, nuestro objetivo de querer llegar al gobierno y al Congreso del Estado. Y pues me da mucho gusto de verdad que todas las personas que nos han estado apoyando, pues nos reciban de esa forma, con esa calidez, con esa amabilidad. Y me da mucho gusto el que esas personas pues nos estén apoyando, y tanto como ustedes como medio, igual me da mucho orgullo el poder platicar con ustedes. Yo creo que eso es lo más importante, de llegar con las personas de esa manera, tanto como también he tenido presentaciones en la radio. Steffi, a mí me da mucho más gusto escucharte, escuchar tu frescura, escuchar tu juventud, escuchar que si bien tenías un talento,
profesional, ahora tienes más talentos, tienes un talento político innato que has sabido explotar muy bien, y cuando digo explotar porque ha sido muy corto el tiempo, apenas 31 días, lo que a veces lleva un mes, en lo más largo, un mes de 31 días, ese ha sido el tiempo en donde tú has desplegado todas tus capacidades que tenías probablemente ahí guardadas, y es que todos tenemos en nuestro interior a un guerrero, a una guerrera, que solamente está ahí un poco apacible, un poco dormida, y hace falta sacudirlo y despertarlo, y para podernos retar y poder decir, bueno, hoy es tu momento, este es el momento que te toca. Y yo estoy segura que veré a Steffi May en otras oportunidades. Yo estoy muy segura de eso, porque esta oportunidad que tú tienes la has sabido recibir y también la has sabido afrontar con mucha dignidad, con mucha capacidad y con muchas faldas, por supuesto que sí, Steffi. Steffi, pues mira, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque me hubiera dado mucho gusto ver la frescura de tu carita, de tu juventud, escuchar tus ideas bien sanas, bien también transparentes. No eres una política contaminada, no dejes que nadie te contamine, sigue pensando así, aquí y luego aquí y nunca aquí. Pues mira, Steffi, no vas al debate, Steffi, y es lamentable. Sí, la verdad es que para mí igual es lamentable, porque yo pues sí tenía muchas ganas de asistir, de pues tener esa experiencia, esa lucha también junto con mis demás compañeros de la fórmula del Movimiento Auténtico Social, que los he visto participando, y pues sí me da un poquito de nostalgia el no poder participar, porque fue un error administrativo del partido, ya no fue en cuestión mía, yo mandé mis documentos en tiempo y forma, y sí me da un poquito de nostalgia, porque era una experiencia nueva para mí, ¿no? Fuera de que pudiera cometer un error, pues somos humanos, y yo soy una joven que está empezando en este proceso, y la verdad pues para mí iba a ser una experiencia más, pero yo iba a echar ganas y todas las ganas posibles por representar todo este proceso, ¿no? Pero pues lamentablemente las cosas no salieron como esperábamos una respuesta positiva, pero ya hasta el día de hoy ya no nos pudieron dar esa respuesta, entonces por lo tanto ya no voy a llegar al debate. Steffi, todo lo que has avanzado, así escuchándote con claridad, con transparencia, como dice Gina, con la frescura de tu juventud y además de que eres una mujer no tóxica, no contaminada políticamente, ¿sí? Todo lo que has avanzado ahorita es experiencia. Yo quisiera preguntarte, me imagino que en tus recorridos ha habido demandas muy reiteradas que te ha hecho la gente, pero tú, ¿cuáles fueron tus ofertas para que puedas convencer al electorado? ¿Qué les ofrecías? Pues sí, la verdad es que hay muchas necesidades, muchísimas, pero sobre todo las primordiales que la gente se te acerca a decir es en lo que respecta a la salud. Muy bien, sabemos que no tenemos una buena salud. Igual en el aspecto de económico, de empleos para los jóvenes. Entonces, fíjese que hace poco tuvimos un foro con la red de jóvenes estatal de Nibardo Mena, ¿no? Los jóvenes que estamos participando, y yo ahí aclaré muchas situaciones en las que en Felipe Carrillo Puerto hemos sido tan olvidados. ¿Por qué? Porque hay turismo por explotar, hay turismo en las artesanías de la zona maya, donde podemos hacer empleos tanto para los jóvenes, pero hay que ver de qué manera esos proyectos pues explotarlos aquí en la zona maya para que haya más empleos para los jóvenes, para que no se tengan que trasladar, ¿no? Yo eso es lo que les he dicho a las personas, pero claro, mi primordial como enfermera profesional de salud pues es mejorar la atención en el sector salud, no solo en cuestión de medicamentos, en cuestión de atención.
de ya tener más especialistas, de ver de qué manera apoyarlos, porque cabe recalcar que no podemos cambiar todo. Lamentablemente hay muchísimas necesidades en Felipe Carrillo Puerto, pero tenemos que empezar poquito a poquito. Y una diputación ahora es solo por 2 años, y a veces el tiempo no nos da también para cambiar todo. Entonces tenemos que empezar de poco en poco y de unos puntos. Por lo más importante y urgente. Y eso es lo que yo les he dicho. Así es. Oye, Steffi, veo aquí un mensaje de doña Mariana Napeña. Ya le dije doña, ¿eh? Sí, a ver si Mariana va a decir, ey, espérame, yo soy Mariana Napeña. ¿Es tu mamá? Es mi mamá. Ay, pues mira que te está dejando un mensaje. Vamos por más. Te amo, hija. Ahí te lo comparto. Tu mamá te está mirando. Yo creo que debe estar muy emocionada. Sí. ¿Te ha apapachado últimamente tu madre por ver a su hija en esas lides, en esos atajos, en la política? Es que, fíjate, Steffi, que no, yo estoy segura que no es fácil como mamá ver a nuestros hijos en un escenario de estos, la política, donde la gente a veces sin ton ni son, sin reparo, cuestiona a los rostros nuevos, sin saber que hoy día tenemos que llamar a los jóvenes a justamente vencer el temor a participar y salir a precisamente hacer parte de estos movimientos políticos, porque ya es tiempo que también las nuevas generaciones, pero en serio las nuevas generaciones, hagan la parte que les toca en este momento. Entonces, ¿qué onda con tu apapacho? ¿Cómo ha estado tu familia estos días, estos 31 días donde has estado tú en campaña? ¿Qué platican en casa? Claro, la verdad es que todo fue una sorpresa para toda mi familia. Mi familia no me lo creía. Cuando yo les comenté, yo les platiqué, no me creían. Hasta que ya fue todo un hecho, quedaron ya. Te dijeron, ¿en qué te vas a meter, Steffi? Sí, la verdad, mi mamá, pues tantos años que ella ha caminado en la política, ella ya lleva más de 20 años. Ah, entonces ya sabemos de dónde lo aprendiste, sí. Ya sabemos. Hay brebaje político. Tu mamá ya tiene tramo, ¿no? Recorrido. Ya gastó sus chanclas. Sí, mi mamá creo que ha participado en casi todos los partidos. No importa, usted diga que su mamá es una mujer que también es política, y qué bueno que sea una mujer que también participa activamente. El problema es de la gente que no participa, claro, Edgar. Claro, no, qué bueno, ¿no? Qué bueno que además ella sí, se dedique, ¿no? Es que ella ha trabajado todo por un bien común, no para ella, sino para ayudar a la gente que lo necesita. Aquí en mi colonia se ha necesitado, por ejemplo, ella peleó mucho tiempo en que pavimentaran las calles, que hicieran nuestro parque. Hasta el día de hoy no se ha hecho ese parque. Me es un lleva. Parque ecológico todavía que está empezando. Entonces, esa era su lucha de ella durante el camino como política, ¿no? Y yo igual de niña me acuerdo haberla acompañado, que vamos a hacer piñatas, que vamos a hacer eventos para los niños, para las mamás. Hasta ahí fue mi cercanía en la política, ¿no? Ya después de que se dio esta oportunidad, ya fue de que me acerqué muchísimo más a este proyecto. Y pues mi papá igual fue así de que, ¿y cómo? ¿Y por qué? Y todo. Pero oye, Steffi. Apoyándonos. Sí. Oye, Steffi, ¿tienes novio? No, para nada. Híjuela. Su novio es la Oye, política. Porque te iba a decir, ¿qué te dice el novio? Porque yo estoy segura que el novio ya debe de estar rogando que esto acabe, porque pues imagínate, ¿no? Y si no tenías novio, nada. Seguro ya te salieron muchos pretendientes, porque conocer a una chica tan guapa, tan talentosa y una sorpresa, una muy buena sorpresa en la política, Steffi. Nada, y espero todavía seguir así. La verdad es que no tengo ni cabeza ni tiempo para mí, y no tengo ganas de soportar a otro. Ahí está. Ahí te estás quitando votos, Steffi. Steffi, oye, hija, di que sí, ¿no? Claro. Di que tú tranquila, que yo calmada. Sí, no limites favor, a los de enfrente. Por favor, no se pierdan votos, Steffi. Sí, pues, sí, cierto. Bueno, está bien, todos sí. Todos los pretendientes. Oye, Steffi, mira. Que sigan Steffi May en las redes.
y que apoyen a Steffi. Hashtag Steffi May, ¿no? Steffi, tú representas también una generación de jóvenes políticos. Esa generación, tus alumnos, tus compañeros de escuela, de niñez, ¿cómo te están tratando? ¿Cómo te han tratado? Y otra pregunta, si te quitáramos la marca Nibardo Mena, ¿crees tú que el avance que tiene Steffi sería el mismo? Sí, la verdad es que, por ejemplo, pues en lo que respecta a mis compañeros, mis amigos, pues la verdad he tenido buenas respuestas de parte de ellos, me han estado apoyando en este proyecto. ¿Por qué? Porque ven mi crecimiento, ven que le estoy echando ganas, que platico con la gente, que no tengo miedo al expresarme con tanta gente, y varias amigas y amigos me lo han expresado, ¿no? Entonces, pues tengo ese apoyo, porque la verdad es que ahora los jóvenes son el presente, no somos el futuro, somos el presente para poder querer cambiar nuestro municipio, nuestras comunidades y sobre todo nuestro Quintana Roo. Steffi, sí. Pues, sí. Pues Steffi, es muy interesante lo que nos estás platicando. Tengo que decirte que les dimos 15 minutos a los aspirantes y la verdad es que me dio mucho gusto que nos contestes. Si sigues por esta ruta de ser una mujer profesionista, política, con una gran apertura, mira que te auguro mucho más que lo que acaba de pasar y lo que está pasando, ¿eh? Ese es el éxito real, porque los candidatos luego se suben a un iba yo a decir una grosería. No, a un vagón del Tren Maya. Se suben a un ladrillo, que bueno, no, detuve a tiempo, recapitulo. Muchos políticos se suben a un ladrillo y resulta que así está el ladrillo de alto y ya se están mareando. Sí. Y entonces decimos, a ver, espérame, hace un rato estabas buscando que un medio de comunicación te entreviste. Hoy que te abrimos las puertas, o sea, te haces el divo o te haces la diva. Entonces, me encanta que seas así y lo digo abiertamente. No puedo decir soy seguidora de Steffi May, pero sí puedo decir abiertamente que, sinceramente, me agrada mucho lo que pasó con Steffi May. Fuiste una revelación política interesante, una joven política que parecía que, de verdad, el momento político la podía absorber y no. Ha salido bien airosa, me da mucho gusto, te quedan unos muy buenos días de campaña, pues síguele echando ganas, Steffi, y seguramente por aquí, por este Centro Noticias, nos vemos en estos días con más tiempo, ¿te parece? No, claro, ya si quisieras alguna cita en particular, Gina tira los caracoles. Y también, puede, Steffi, también Steffi. Fuera de cámaras. Tiramos los caracoles y vemos qué sale. A ver si ya sale el galán. Acuérdate que no hay que rechazar, Steffi, ¿eh? En la urna puede venir, claro, el nombre. No. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por darme este espacio. Yo la verdad que lo estoy aprovechando al máximo para poder llegar a la gente y me da mucho gusto porque, pues, poco día a día con día en entrevista, pues voy aprendiendo también, ¿no?, a cómo expresarme y eso me gusta. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Steffi. Que tengas lindo día. Adelante, candidata. Igualmente. Adelante, gracias, que Dios te bendiga. Bueno, gracias, pues. Dios los bendiga. Gracias. Fíjate, oye, con qué frescura contesta, ¿no? Mira que me da mucha energía. No, claro, claro. Hasta me da ganas de seguir aquí en la chisma con esta niña. Me da muchas ganas de seguir aquí en el buen cotorreo. Fíjate que la voy a invitar. Hay que invitar. La vamos a invitar a que venga a platicarnos de qué es lo que ha vivido dentro de la política. Sí. ¿Qué experiencias religiosas ha tenido en la política? ¿Qué de plano así como que de la política? Que nos dé un recuento de cómo ha cambiado. De los daños, ¿no? Por eso era la pregunta que yo le hice al principio. ¿Cómo ha cambiado la Steffi antes de 31 días a la Steffi actual, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que ha cambiado para bien. Es una muchacha que está compenetrándose, sí, mucho en los problemas, en todo el desarrollo del municipio. Oigan, y mi gente linda de Movimiento Auténtico Social que está aquí, no se vayan, ¿eh? Quédense a escuchar a todos, claro. No se nos vayan. Y la gente que de los otros candidatos, pues bueno, bienvenidos a este espacio, que estén entrando. No pude leer todos los mensajes porque no nos iba a alcanzar, pero créame que estamos agradecidos, Edgar y yo, sí, sí, de que la gente nos escriba todos estos mensajes. Me están viendo algunas amigas que me da mucho gusto.
alguna familia. Muchas gracias. Las Eternas. Las Eternas. El grupo de las Eternas. El grupo de la muerte. Mi escuadrón de la muerte. Yo tengo mi escuadrón de la muerte. Fíjate que hay otro grupo que les dice. Ay, pero a mí no me da pena decirlo. A ellas les dicen. No sé abrir la caguama con el diente, pero voy a aprender. No, fíjate que hay otro grupo que son las chicas del mal. Ave María. Sí, porque no, pero esas son las feministas. Es que padecen del mal de riñón, mal de pulmón, ay, mal de la espalda, mal de todo. Entonces son Edgar, un grupo de chicas que nos también van a, nos van a. No nos venga a censurar. Nos van a. Velo. A no, yo sí las. Yo sí. Para, no. Es Edgar. Es parte del ambiente que estamos pasando ahorita con la campaña, ay, y más con este. Oye, pues sí. Ah, bueno, ahí está. Oigan, gracias. Señora Mariana, Rita Manzanero, Enrique Soler, Mari Carmen Na, gracias, Oscarito May, Joel Aguilar, gracias por estarnos viendo, Amairani, Rita Manzanero, Camarada Chan, Enrique Soler, muchas gracias. Ay, pues mira que ustedes alimentan mi espíritu y alimentan mis ganas de seguir trabajando en jueves. Sí, en jueves. Bueno. Pues, con el que sigue. En este momento, con el que sigue. A las 11:20 se le mandó la invitación. Por supuesto. O sea, la liga. La liga. Y no, decimos. Ok, vamos a explicar. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que sacamos los papelitos? Y Bernardino Suaste iba a ser el primer candidato que va al debate para platicar con nosotros. Él recibió mi mensaje, un audio que le mandé. Salieron las dos palomitas azules. Ajá, escuchó mi audio. Indicando que ya te. Le pregunté a Bernardino Suaste si participaba o no. No me respondió. Y lo lamento mucho. Pero no me respondió. Y después de Bernardino, ¿quién sigue? Paoli Pereira. Solamente que aquí. Pero sabes que en el caso de la candidata Paoli Pereira está su equipo de comunicación que enlazó con nosotros. Una disculpa, yo estaba imprecisa. A ella le vamos a mandar la liga. ¿Ya contestó la candidata Paoli Pereira? ¿Ya? Ah, perfecto. Qué rico café. Está muy bueno. Oye, Edgar, quería comentarte, porque no sabías, ahora ya lo vas a saber, que en la noche vamos a trabajar también. Entonces, vamos a transmitir el debate. Vamos a estar en un previo a las 8 de la noche. Perfecto. Luego vamos a ver juntos el debate aquí, vamos a cenar rico y después en la misma transmisión. Y después vamos a hacer algunos comentarios y a ver qué candidatos y candidatas, pues. Claro, si alguno tiene algunas impresiones. Ojalá que los equipos de los candidatos que no van a asistir, pues puedan mandar sus viandas de comida para la noche. Ay, para bueno, el equipo, pues mira, que aquí va a estar. Igual es Steffi quiere venir a cenar con nosotros. Claro, ¿verdad? Para comentar, Steffi, si tiene el tiempo, tiene todo. No pudo tener el espacio ahí, pero lo puede tener aquí. Claro. ¿No? Podemos platicar a las 8 de la noche. Sí, acompañada. Ahí está. De minutos en cada oye, ¿me prestas mi teléfono? ¿Me prestas mi teléfono? Es que te juro que estos días han estado dándose los debates. Quizás no ha tenido mucho interés el respetable en estar de oyente, pero bueno, hoy le toca a este distrito y cerramos, como comentábamos al principio, con hoy llegamos a 12 y mañana viernes los últimos 3 para que sean los 15. Y el sábado viene la batalla mayor, viene el debate entre los aspirantes a la gubernatura, viene el debate esperado. Han habido 2 previos, uno que organizó la Coparmex en Playa, esta semana organizó otro el Grupo Turquesa en Cancún, pero bueno, no se completaron los 5, cuestiones de agenda, no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Decisiones también. Decisiones propias de sus estrategas, pero bueno, en el de mañana, en el del sábado, sí están registrados los 5 y esperemos que ahí sí usted pueda clarificar más exactamente su voto, clarificar más su simpatía, su confianza, ya usted tendría la decisión el 5 de junio. Así es, mi estimado Edgar Pérez. ¿Qué activos son el equipo de difusión de Nibardo Mena, verdad? Sí, mira eso, cómo ya saturaron esto.
Si tienen opción, si tienen opción, no solo saturen, manden recargas. Me encanta su sinceridad de Edgar. Así como va. O sea, con limpieza, con transparencia. Así como la urna que tenemos. No, pero aquí. Qué bueno. Mientras más mensajes nos manden, es importante. Al final del día, este es un ejercicio libre. Los equipos de comunicación tienen que tener una estrategia definida. Y una forma de esta estrategia es que cuando sus candidatos están en los espacios como este, que además se los abrimos de manera gratuita, hoy los candidatos no están pagando ningún peso por este espacio de comunicación, ¿de acuerdo? Es un espacio que el Inciso Centro abre de manera responsable, porque somos un medio de comunicación, de responsabilidad social y también democrática. Así es que aquí nosotros abrimos este espacio a todos, lo aprovecha quien quiera y quien no, pues ni modo. No, pero es cierto, fíjate que qué bueno que los equipos de comunicación están trabajando, porque aquí se denota que están trabajando cuando están impulsando a sus candidatos, cuando están impulsando a la banderada que ellos tienen dentro de su equipo, y estamos viendo que la participación del grupo de la red de amigos de Nibar Novena está muy activa, está trabajando bastante bien en este sentido en las redes sociales, están proponiendo ellos su proyecto, y hay hasta alguna invitación aquí formal de Oscarito May que me dice, y a Gina May, vota Edgar por Nibar Novena y como ciudadano no te arrepentirás. ¿Sí? Edgar, te están invitando. Hay una invitación directa. ¡Órale! Bueno, esperemos a ver cómo vienen las viandas que traiga Oscarito, hoy en la noche Steffi. Oscarito, ¿por qué no me invitaste a mí? ¿Sabes qué sería bueno también? ¿Qué tiene, onda, buena, tiene una buena idea, ¿Oscarito? Gustavo, en el entendido que los aspirantes, sus equipos de campaña puedan traernos algo para que en la noche esté aquí algún promocional, para que en la noche esté bastante ajetreado y bonito a la mesa y que estén ellos, ¿sabes? Subliminalmente estén ellos presentes. Pues lo que mira, gorritas, dice playeras, lo que sea. Bueno, pues voy a volver a leer el mensaje. Oscarito dijo, vota a Edgar por Nibar Domena y como ciudadano no te arrepentirás. Fíjate. A mí no me han invitado, pero bueno, muchas gracias, Oscarito. Me pareció ver que también a ti. No me han invitado y no induzcas a que me invite. Fíjate. No es que subliminalmente, Oscarito. No, Katia está. Rodríguez dice, saludos a los medios de comunicación como ustedes que sí tienen objetividad. Muchas gracias por reconocerlo. Hay una verdad, que también muchas es amiga gracias. Tuya y amiga nuestra, de paisana, Vero Rodríguez Calderón. Dice, saludos Gina y Edgar, muy bien la candidata, muy joven y talentosa. Mucho éxito en su carrera política. Se refiere a la chica Steffi May, a la Steffi joven. May. Muchas sí, gracias, sí, ¿verdad? Sí, recuerdas a esta Vero, ¿no? Vero claro, Verónica Rodríguez Calderón, la mamá, la hija de Doña Olda, Doña Oldita. Exacto, y de Don Olomaro. La mujer, la señora que históricamente hacía los pasteles más ricos cierto, de la ciudad allá en, cierto, en el, ¿cómo se cierto, llama? En el Correos. Telégrafo. No, telégrafo. En el telégrafo. Sí, telégrafos. Telégrafo. Oigan, pues bueno, usted lo vio, usted vio cómo distribuimos el espacio y cómo rifamos los espacios. Dino Suaste no nos ha contestado. Eso sería la tercera. Entonces, en este caso sería la segunda, porque Steffi May no entró a la rifa. Steffi May entró directa. Dentro de los candidatos cuatro que van al debate, Bernardino Suastec fue el primero que salió. Le mandamos la liga. ¿Lo vio Bernardino Suastec? No. ¿No nos recibió? Bueno, a lo sentimos. Anda en su vuelo, ¿no? En su helicóptero llevándolo a Chetumal y por eso. Pues anda volando alto porque nomás no ve qué está pasando. No vaya a pasar como la canción de Cornelio Reina, ¿no? ¿Cuál? Me caí de la nube. Como entonces, a 20 mil metros de altura, por poquito. Por poquito. Y no llego al debate. Esa fue mi peor aventura, sí. Va a decir, ay no, ya me estás haciendo decir cosas. Oigan, ya está la candidata Paoli Pereira del partido, de la coalición, corrijo. Ya está la candidata Paoli Pereira Maldonado, candidata de la coalición Va por Quintana Roo, que integran los partidos políticos Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y el Partido Político Confianza por Quintana Roo. Tres partidos que conforman la coalición Va por Quintana Roo. Y saludo y saludamos con gusto a la candidata Paoli Pereira, que ha aceptado esta mañana platicar con nosotros. A ver si nos dicen que la candidata suba un poquito más su cámara para que
que se aleje un poquito más, ¿ok? De todos modos, ahora que su equipo ya lo vea cuando estemos en vivo, ya está perfecta. Candidata, te saludamos con gusto. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto, gracias, gracias por la invitación de poder estar con ustedes el día de hoy. Paoli Pereira, en unas horas más, pues el debate político, el debate público, en donde ojalá y que la invitación que se lanzó permita que muchos ciudadanos puedan, ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a este ejercicio democrático y puedan verte y verlos a los candidatos en este ejercicio para conocerlos un poco más en su carrera rumbo al Congreso del Estado. ¿Cómo estás en estos momentos, estas horas previas en las que pues seguramente te alistas para asistir? Sí, pues la verdad es que estoy muy contenta de poder participar en este debate. Yo creo que tiene que ser un debate de altura, tiene que ser un debate que los tarroportenses y los morelenses merecen. Estoy ya lista para poder llegar, para poder exponer, para poder presentar esas propuestas. Creo que hoy es un día muy especial. Invito a todos los tarroportenses y morelenses a seguir, a conocer a sus candidatos, para conocer cuáles son esas propuestas, esos proyectos, pero sobre todo esa capacidad que cada uno de los que hoy somos candidatos puede tener para hacer la voz de los tarroportenses, de los morelenses, en ese Congreso del Estado, que hoy más que nunca necesita funcionarios, diputados que levanten la voz, que defiendan al pueblo, pero sobre todo que conozcan las improvisaciones, pues ya no están ayudando mucho a los municipios, y que hoy el llegar al Congreso del Estado se convierte en una necesidad inmediata de los pueblos, de los ciudadanos, de tener una verdadera representación. Oye, Paoli, yo te he visto y te hemos visto, los que seguimos las redes sociales, que pues de repente te metes a la cocina y preparas el desayuno. ¿Hoy qué desayunaste? Si desayunaste, ¿qué? ¿Huevos? ¿Y le pusiste muchos como para estar en el debate? Claro que sí. Precisamente eso desayuné, ¿ah? Porque... ¿En serio? Sí, unos huevitos con jamón. ¿Y tú los hiciste? Sí, yo los preparé muy tempranito. Iniciamos para poder estar también al 100 y llegar a tiempo a Chetumal. Ahí va a ser el debate a las 9 de la noche, y pues vamos a salir acá a tiempo. Vamos a tener ahí también algunas actividades y posteriormente presentarnos. Y sí, muy tranquila, muy descansada. Creo que hoy llego a esta etapa, a este proceso, con toda la tranquilidad de saber que conocemos al pueblo, que hemos escuchado al pueblo, y que hoy más que nunca esa confianza ha sido ratificada en cada una de las visitas a las colonias y a las comunidades. Oye, ¿y qué estás haciendo estas horas previas? Cuéntale a la audiencia qué estás haciendo, tu día, tu mañana, cómo ha transcurrido y qué harás, viajarás en cuánto tiempo, quién te va a acompañar. Platícanos tu día de hoy. Pues hoy amanecí temprano, desayuné con mi hijo, porque a mi niña pues tempranito la peiné para llevarla a la escuela, y ahorita pues haciendo un poco de repaso de las fichas que vamos a tener al rato en el debate, estudiando un poquito más, leyendo para no improvisar, para poder llegar con las palabras exactas y poder también llegar con toda la seguridad de que lo que vamos a decir es lo que el ciudadano me ha planteado en estos días, ¿no? Entonces, pues ahorita voy a estar por aquí por Carrillo Puerto haciendo algunos repasos también, y posteriormente ir a la estética para que ahí me medio peine, porque si no parece sosquil mi cabello, así que vamos a ir para que nos alacien un poquito, y después ya como a las 3 de la tarde salí para Chetumal. Ahí vamos a tener unas entrevistas también, previo al debate. Paoli,
una pregunta, saludándote primero que nada. Qué bueno que aceptaste la invitación. Eres, dentro de los aspirantes, dentro de los cinco, eres la más experimentada en este tipo de eventos del debate, ¿sí? Ha sido, creo que esta es tu cuarta participación, ¿no?, en los debates, en las boletas electorales. Y yo quisiera preguntarte, ahora, ¿qué le ofertas al electorado? Con toda esa cauda que tienes tú de experiencia, con todos esos años que has estado bregando en la política, ¿cuál es tu nueva oferta para que el electorado pueda darte la confianza? Yo creo que lo que hoy estamos llevando a los ciudadanos es una política con madurez política, una política que, si bien es cierto, como todo aquel que inicia ejerciendo alguna función, alguna profesión, pues en ocasiones hay ciertos errores, hay aprendizajes que se tienen que dar en el proceso. Paula es una mujer que ha aprendido mucho de estos procesos que hemos vivido. El haber sido presidenta municipal me permite también ya tener un panorama de las necesidades de Felipe Carrillo Puerto. Créeme que hoy, en este cargo, que sinceramente no imaginé que pudiéramos tener tan rápidamente otra oportunidad de poder ser candidata, pero también algo que me movió fue ver lo que está ocasionando los gobiernos de Morena en Felipe Carrillo Puerto y en José María Morelos. Les molesta mucho que se diga, y a lo mejor hasta me demanden por decirlo, pero hay falta de compromiso, violencia, hay falta de atención, un desconocimiento total de las necesidades de las comunidades, de los productores, de todos los sectores de la sociedad. Y hoy, desde el Congreso, los ciudadanos saben que Paoli va a ser una voz que va a pelear recursos, que va a etiquetar recursos para Felipe Carrillo Puerto, que va a ser una voz valiente, que conoce. Yo creo que algo que ha faltado en muchos de los diputados que han llegado al Congreso del Estado es el desconocimiento de los recursos, de los presupuestos, de la aplicación de los mismos. Y por eso hoy tengo toda la seguridad, pero sobre todo el conocimiento para saber de dónde vamos a tomar esos recursos para etiquetarlos, para que el gobierno del Estado pueda aterrizarlos a Felipe Carrillo Puerto y a José María Morelos en los diferentes rubros que hemos ido platicando con los ciudadanos. Esa es la garantía, que Paoli es una mujer valiente, es una mujer con mucha capacidad de gestión, pero sobre todo una mujer que hoy quiere ir al Congreso para ser la voz y para que pueda ser atendido estos dos municipios y todo Quintana Roo con las gestiones que se puedan hacer, y sobre todo con la revisión de las leyes, y poder hacer que esas leyes que existen en Quintana Roo realmente se apliquen y se transformen en hechos para nuestros pueblos. Oye, Pao, pues bueno, hoy es un día seguramente que lo estás tomando muy completo para prepararte para el debate y prepararte, sí, leyendo, porque estoy segura que los candidatos que estarán participando hoy, como tú lo harás, como lo estás confirmando en este momento, pues tienen que quemarse un poquito la pestaña. Tienen que documentarse. Creo que es lo más decente, que vayan preparados a llevarle a los ciudadanos una gran propuesta, pero sobre todo ir a debatir. Y debatir en serio no es llevar el cartoncito donde de la especulación, sino que llevar realmente ideas muy concretas, puntos de vista bien certeros, opiniones también, porque se debate opiniones y se defiende las opiniones. Y bueno, en este sentido creo que es un día de pe a pa, donde tú te estás preparando. Pero háblanos un poquito, ¿qué tal el cansancio de 31 días de campaña? Porque es normal, los candidatos también llegan a un desgaste, a un punto donde hay que tomar una pausa, pero creo que en este momento, en el día 31, es cuando hay que estar con la pila hacia arriba, porque el debate demanda eso y más, Paola. Hay que estar hoy bastante completos, completas, como en tu caso. Sí, la verdad que son 31 días de estar escuchando a los ciudadanos, de estar caminando casa por casa, tocando las puertas de los hogares, llevando las propuestas, llevando los proyectos,
compartiendo también las propuestas de quien hoy es nuestra candidata gobernadora, Laura Fernández, el regreso del Seguro Popular, la Defensa Popular, el transporte y todos esos programas que hoy hacen falta en la sociedad. He podido escuchar a los ciudadanos en sus experiencias que han tenido. De un año para acá, las cosas han cambiado grandemente en el sentimiento de la población, pero además ha sido una labor titánica de poder recorrer dos municipios. Si antes con un municipio era un poco pesado, hoy me está tocando también caminar José María Morelos, y lo estoy haciendo con mucha responsabilidad, porque también quiero asumir ese compromiso con los morelenses de ser una diputada cercana, de conocer sus necesidades para poder llevarlas al Congreso. Déjame decirte que estoy muy contenta de la aceptación que estamos teniendo en las comunidades, en José María Morelos. Yo creo que esta es una campaña diferente, una campaña que si bien es cierto, las anteriores que he vivido han sido de más estrés, de poder también vivirlas más intensamente, porque pues son presidencias municipales. Hoy con la diputación estoy disfrutando esta campaña, me lo propuse desde el primer día, disfrutar esta campaña, caminar con el pueblo, cantar con el pueblo, bailar con el pueblo, y la verdad es de que estoy feliz de estos 31 días, me siento totalmente relajada, me siento tranquila, pero sobre todo confiada que todo lo que estamos haciendo y llevando a las comunidades se está quedando en la mente y en el corazón de los ciudadanos. Pues nos estás narrando que esta es una campaña diferente para ti, eso es lo que nos estás diciendo, que y es que también ha sido notorio, Paoli, lo hemos comentado con Edgar, esta campaña de repente creo que ha sido más de contacto personal, no ha sido tantos eventos masivos, probablemente se nos quedó incluso, ¿sí?, un poquito, porque el proceso electoral pasado estábamos en una pandemia, seguimos en pandemia, pero estábamos todavía más cruda la pandemia, más difícil aún, y bueno, probablemente se nos quedó un poquito el chip de la moderación, claro, de campañas más de contacto, de estar, de cuidarnos, sí, en el cuidarnos, tocar más manos, y bueno, seguramente, Pau, yo te lo pregunto porque... y te lo comento porque seguramente te ha tocado ver caras muy conocidas, pero también seguramente te ha tocado llegar a conquistar rostros nuevos, ¿no? Sí, precisamente, fíjate que ayer platicaba con unos amigos, les decía que al inicio, al entrar a José María Morelos, para mí pues era un territorio nuevo. A los carreportenses pues los conozco, yo sé quién es el líder de la comunidad, sé quién es el empresario de la comunidad, el transportista, pero llegar a José María Morelos a un terreno nuevo, el abrir camino, el poder ir a conocer a esos ciudadanos, era para mí algo pues retador. Hoy quiero decirte que me siento tan cómoda de caminar Morelos con esos ciudadanos, con esos rostros nuevos que estoy conociendo, con esos nuevos amigos que estoy construyendo en el municipio de Morelos, pero sobre todo entender y saber que son las mismas problemáticas que estamos viviendo ambos municipios, y creo que eso es lo que me motiva también a seguir llegando a las familias. Me han recibido con mucho cariño ahí en Morelos, yo decía, a ver cómo me van a recibir, si me conocen, si han escuchado hablar de mí, y la verdad es de que ha habido muy buena aprobación. Oye, Pau, y fíjate que hace unos días, corrígeme si no, la verdad es que de repente cuando veo en las redes sociales, a veces se me olvida ver, dice 3 horas, 20 horas, 5 días, no lo sé, pero vi una publicación de algo que me detuve a observar y dije, ay, algo pasó. Fíjate que de repente cuando las campañas que traen mucha suciedad, no sé si bloqueé toda la suciedad de mis redes sociales, que a mí no me llegó tanta, o creo que me llegó muy poca, o quizá ninguna, y qué bueno, porque también no uno no está para tener contactos que sean tóxicos y contaminadores. Bueno, pero sí vi en una publicación tuya que algo que en algún momento se convirtió en algo que te pudo haber hecho enojar cuando te lo decían, porque sí recuerdo que a veces sí era como que lo hacían como en una ofensa o para agraviarte, que te decían la princesa Maya,
y buscaban ridiculizar a Paoli Pereira con esto de Princesa Maya. Hace unos días vi una publicación y casi casi referías esto. ¿Vi bien o vi mal? Y si viste bien, tuve una sesión aquí en la pirámide que nos hizo el profesor Sebastián, aquí por el CRIM, y vacilando con los amigos que me hacían las tomas, me decían, oye, Princesa Maya, me dice, te queda bien ese escenario. Y se me acordó todo lo que vivimos en el 2018 con ese tema de Princesa Maya, los videos, toda la crítica. Y ya no te enoja. Bueno, pues vamos. Ya no me enoja. Ahora te gusta. Lo que antes te enojaba, ahora te encanta. Me gustó. Bueno, lo de Princesa Maya, o sea, yo estoy hablando de la Princesa Maya. Claro. Oye, Paoli. La verdad es que sí. Paoli, una preguntita. Hoy en la noche, ¿tú qué esperas del debate? ¿Qué crees que sea una lluvia de ideas, que sea un debate de confrontaciones? ¿Crees que exista guerra sucia en contra de los diferentes aspirantes? ¿Qué propuestas llevas tú para hacer en el debate hoy? ¿Vas con la intención de demostrar tus propuestas o vas con la decisión de defenderte de los ataques o de atacar a tus demás contrincantes? Adversarios políticos, fíjate, no contrincantes. Fíjate, Edgar, que ya van varios días que varios ciudadanos me han estado escribiendo, inclusive en las redes sociales, que el debate de Carrillo Puerto es de los más esperados en el estado, quizás por la intensidad con la que tuvimos el año pasado, ni porque así somos los carrioportenses, estamos identificados y créeme que yo en lo personal hoy voy con toda la tranquilidad de poder llevar propuestas, de poder decir lo que el pueblo quiere escuchar. Yo creo que si hay algo hoy, y es una reflexión que también invito a mis compañeros candidatos, que tienen todo mi respeto, los que hoy participan tienen todo mi respeto, somos de Carrillo Puerto, y creo que no se deben de repetir los hechos que han lastimado, sí, al pueblo, esa, sí, confrontación, esa división. La violencia política, sí. Así es, yo creo que hoy tiene que ser un debate a la altura que se merecen los carrioportenses, de propuestas concretas, reales, pero sobre todo de respeto entre políticos. Yo creo que nosotros tenemos que poner el ejemplo y quiero comentarles, hace unos minutos me empiezan a mandar un video que está circulando la gente de Morena. Yo le hago una invitación al candidato de que pues evitemos este tipo de chismeríos, este tipo de guerra sucia. Yo no soy hoy la oposición de ellos. Bueno, yo no sé por qué siempre me han visto como la oposición o como la que tienen que aplastar o la que tienen que sacarle cosas y todo. Estoy acostumbrada porque cada proceso se ha vivido, pero creo que los carrioportenses ya no están para eso, ¿no? Yo creo que hoy necesitamos llegar con soluciones, con propuestas reales y también hablar de lo que hemos hecho por Felipe Carrillo Puerto, de la experiencia, perfecto, que tenemos para hacer su voz en el Congreso, perfecto, del Estado. Pues mira, Paoli, que te agradecemos que hayas estado en este espacio. Nosotros, si es que ves Distrito Centro Noticias, yo sé que sí, pero hemos siempre abierto estos espacios para la participación. Yo hoy, de verdad, que le agradezco a Paoli, a las mujeres políticas que se retan y participan y que, bueno, aceptan estas invitaciones de nosotros. Ojalá y que lo sigan haciendo. ¿Sabes por qué y sabe usted por qué? Porque los ciudadanos se merecen escuchar y conocer qué están pensando hoy los candidatos y las candidatas que pretenden ser diputados y diputadas del próximo Congreso de Quintana Roo. Vamos a estar muy pendientes. Ojalá, Paoli, también tengas la oportunidad. A las 8 de la noche estaremos en un espacio similar a este, previo al debate. Ojalá tengas oportunidad de platicar con nosotros cuando ya estés a punto de entrar a los estudios del sistema quintanarruense y posterior al debate. No, pero además también a esa hora ya debe de estar peinada, acuérdate. Ah, no, ya nos dijo que se va a ir a la estética a hacerse, claro, hacerse su gelish de pelo. No sé, sí, no sé cómo se dice eso. Su no, queratina que de pelo, ¿no? Ya tu queratina, que Pau. Eso. Entonces, ojalá que quieras platicar con los medios locales. Claro. Un saludo, no es que no saludo, quiera que platique que con los medios, con mis compañeros de los medios estatales, pero tú sabes que estos medios locales
son los que tienen la oportunidad de llevarte hacia los ciudadanos para los que le estás solicitando tu voto. Te vemos, ojalá sea posible por la noche. Claro que sí, muchas gracias, Gina, muchas gracias, Edgar, gracias por el espacio, les mando un saludo y que tengan un buen día. Gracias, que igualmente. Que estés bien, buen día, que Dios te bendiga. Bueno, pues ahí está bastante, la candidata Paoli Pereira. Capacitada, yo escucho cómo van cambiando los discursos, ¿no? Paoli ya tiene otra madurez política en donde puede digo, alternar. Un ejemplo de eso es que lo que en algún momento probablemente ella le ofendió que le dijeran claro. Princesa Maya porque se hacía de manera despectiva, oye, agrade. Ah, no, pues yo también quisiera, a mí también un día me hicieron un meme que en su momento me pegó. Y yo era así como que la, así, sí, la mera chingona era y soy. Así como la, sí. La de la serie, esa de los narcos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Luis? Y seré, no la, sé qué narcos, era, pero ni siquiera vi, es más... Key del Castillo. Qué malos son los que hicieron esa cosa, porque me frustraron mis ganas de ver esa película. No la quise ver porque dije, yo no... Eran los indestructibles, mala sí, onda. Te catalogaron en ese sentido. Fíjate. Pues mira que... Pues qué chingón. Si somos capaces de inspirar la creatividad de alguien más, pues qué padre. No me gusta, eso sí, yo no soy adicta, ni me hace gracia la publicidad fea. No, mucha gente dice que hablen mal de mí, pero que hablen. Ah, no, que no hablen mal de mí, si yo soy súper buena onda. O sea, sí, somos críticos, pero somos críticos de frente, bien derechos, o sea, de cara a los ciudadanos, ¿no? Sí. Yo no soy un bot, ¿no? Yo soy una ciudadana, yo soy una comunicadora con... Ay, cómo me da risa que lo digo, porque siempre decía, con 16 años de experiencia, con más de 30 años, con muchos, más de 3 décadas haciendo comunicación, y la verdad es que... Pues solamente, Edgar, somos a veces la expresión de lo que los ciudadanos... No es que no puedan decir, sino que los ciudadanos no tienen los espacios para poder hacerlo al final. Pero además también son los riesgos de poder ser figuras públicas, ¿no? De correr, de tener la valentía, la osadía de poder estar enfrentándose todos los días a un auditorio, que en realidad el auditorio pues ni conocemos quiénes son. Nosotros sí estamos dando la cara para dar a conocer toda la información relevante y somos responsables de lo que aquí se está opinando. Entonces, eso ayuda mucho, eso clarifica, pero también permite que, bueno, se vaya generando cosas, el público es tan, oye, tan curioso. Que creo bueno, que Oscarito bueno. Es tu cuate. No lo ubico. Y no quiere ser el mío. No ubico este porque Oscarito. Porque a mí, oye, Oscarito, eso es violencia contra mía. Velo. ¿Qué dice Oscarito? A ti te requete trató requete bien y a mí me la está poniendo cardíaca. Dice, la historia de nuestro país ha demostrado que la democracia es la mejor forma de cambiar las cosas. Por eso, Gina, no vendas tu voto. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Porque si lo vendes, lo lamentarás, por eso vota por Nibardo Mena y como suena auténtica, nos irá bien a todos. Pues qué mala forma de invitarme, Oscarito. Me decepcionas. Así no es como me debes de invitar. O sea, te invito, pero te saco la lengua. Sí. Oye, no. Creo que Oscarito es tu cuate y no quiere ser el mío. Pues mire que yo ya decidí mi voto y voy a votar. Voy a votar sí, como lo he hecho en cada proceso electoral, y voto con mi conciencia. Una cosa es lo que la gente crea, pero otra cosa es lo que yo creo y por lo que yo respondo, Edgar. Cierto, cierto. ¿Cierto? ¿No? No, Oscarito, yo no vendo mi voto. Palabra de honor. Te lo prometo. O sea, vamos a enlazarnos con nuestra siguiente candidata. Es la candidata de Movimiento Ciudadano. En el orden de aparición de, sí, de cómo sí. Lo sacamos en la urna. Sí, es la Mayusa número... Isolina González Cawich. La saludo 3. Con mucho gusto. La saludamos con mucho gusto. Hola, Mayusa. Buenas tardes ya. Malo, chinguequín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto saludarles. ¿Cómo estás? Dinos en este momento, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces previo a este debate en el que ya has confirmado tu participación a las 9:00 p.m. en la capital del estado, en los estudios del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la que fue mi casa y donde di mi primer teclazo allá en Netunde Máquinas, porque esa fue mi casa y esa fue mi escuela? Así es que es un lugar el que yo
amo profundamente y que si vas a estar ahí, mándame una foto más por la noche. Mayusha González, coméntanos, por favor. Claro que sí, hoy que no tuve agenda por estarme preparando también para el debate de la noche. Ya saliste de tu sesión de estética. En un ratito más voy a ir corriendo por la otra hija que salen de la escuela, porque creo que también hay que dedicar tiempo de calidad a la familia. Cuando se está, hay que estar presentes y hay que estar bien. O sea, ¿qué andas haciendo ahorita corriendo? Te vemos en tu auto, estás en las diligencias de mamá. Exactamente, ahorita estoy en las diligencias de mamá. Y estás detenida. Bueno, no por la policía. Cálmate, estás parqueada. Porque luego así se hacen los chismes. El vehículo está perfectamente bien estacionado, sin problema alguno. Pues si no, no por, no por platicar con nosotros te vayas a poner... Sí, en, oye, no, no por platicar con nosotros te vayas a estacionar en cinta amarilla y no te dejen llegar al, al debate. No, no vayas a hacer que me manden a buscar ahorita a ver en dónde está Mayusha. No, no creo que se, no se atreverán a tanto. No, 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 se están portando bien últimamente. Les conviene portarse bien. Oye, Mayusha, entonces estás sola en tus tareas de mamá. Platícanos qué has hecho estas horas previas y bueno, ¿cuál es tu plan antes de llegar a la sede del sistema quintanarroense? Háblanos, por favor, de toda esta situación, de tu día de debate. Claro que sí, yo cuando paso tiempo con mi familia, para mí también es llenarme de energía, llenarme de amor, llenarme de cariño, y eso me va a permitir también llegar pues con mucha tranquilidad, con mucha seguridad a la hora del debate. Han sido días intensos de campaña, y pues hoy desde la mañana obviamente he dormido muy poco, tengo que reconocerlo, pero siempre es así cuando tengo... pendientes que resolver, siempre lo quiero hacer con toda la responsabilidad y todo el compromiso que se merece, sobre todo el pueblo de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Entonces Mayusha siempre es una mujer muy comprometida, muy responsable. A veces lo veo como una virtud, a veces lo veo también como un negativo en mi persona, porque las cosas para mí siempre se tienen que hacer bien, máxime si se tienen que hacer por otras personas. Pues Mayusha, entonces nos dices que hoy amaneciste, te desmañanaste, madrugaste, te estás preparando ahora en las tareas de mamá, estás estudiando, te estás preparando, háblanos de esta parte, en qué momento, bueno, lo que pasa es que una candidata nos decía que también como mujer se va a dar tiempo para arreglarse, alistarse, quizá consentirse un poco. Ella cree que es esa parte. Tú háblanos de qué es lo que tú crees, cuál va a ser tu ritual previo a este debate. Sí, claro, ahorita después de terminar con esas actividades, pues voy a seguir leyendo un poquito acerca de los temas. Yo creo que es muy importante informarse, es muy importante documentarse, es muy importante escuchar también a personas expertas para que se pueda llegar a un debate y dar un debate de altura. Definitivamente, eso lo he estado haciendo, lo voy a seguir haciendo el día de hoy previo al debate. En un rato más ya voy a salir para la ciudad de Chetumal. Voy a salir acompañada de mi esposo y parte de mi equipo que está aquí en Felipe Carrillo Puerto, porque también ese apoyo moral que me dan pues me fortalece muchísimo, me fortalece bastante. Yo siempre he sido así, y no porque no me interese la parte física, ¿no? Yo creo que sí es importante verse, sentirse bien y consentirse, pero como que no es que la parte primordial en esta, lo primordial es el conocimiento, lo primordial es lo que sabes, lo que vas a poder colocar. Y por supuesto que sí, hoy creo que sí me voy a peinar. Siempre vas a peinar tu mulish. Nada, hoy mi mulish creo que lo voy a amarrar o lo voy a alborotar más, no lo sé, eso todavía no lo tengo definido. Vuelvo a repetir, es algo que tal vez pocas horas antes del debate lo voy a definir, porque lo que quiero es llegar justo muy bien preparada a dar un debate de altura. Mayusha, hoy son 31 días ya, quedan 14 para que ustedes terminen la campaña. Esta es una campaña conjunta entre José María Morelos y Carrillo Puerto. Durante todos estos días, ¿alguna similitud, algunas coincidencias? ¿Qué experiencias te han dejado este caminar? Y además también,
¿qué te falta por dar o por hacer para estas dos, estos dos municipios que comprenden tu distrito? Claro que sí, por supuesto que ha sido 31 días de mucho aprendizaje, 31 días de llegar a tocar corazones, a tocar conciencias, a irlas generando también, escuchar las múltiples necesidades que se tienen en estos dos municipios, por supuesto que son muy similares. En los dos, la gente se siente abandonada por sus gobiernos anteriores, por los gobiernos actuales. Lamentablemente hay mucha necesidad en materia de salud. El campo necesita ser reactivado, el campo necesita recursos económicos, pero no solamente es toma tu fertilizante y trabaja, tiene que haber un sistema de riego, tiene que haber todo el apoyo técnico también para quienes trabajan la tierra. Hoy todo lo que comemos en la mesa se va encareciendo porque el campo de Quintana Roo no está produciendo y están volteando a ver hacia zonas turísticas, que no es que esté mal, el detalle está de que se están yendo a subemplear, están abandonando sus casas, están abandonando sus familias, cuando bien pudieran trabajar como se hacía hace muchísimos años y se iba a la de Quintana Roo. Sí, el desarraigo es una realidad, Mayusa. Mayusa, estamos teniendo un detalle con tu teléfono. ¿Nos ayudas para corregirlo y te podamos escuchar? Creo que se le está acabando su recarga. Mayusa, candidata, estamos teniendo algún detalle, no te estamos escuchando. Creo que se movió algo. No, no nos puede escuchar ella, nosotros también. Sí, no, no sé. A ver, Ya. Mayusa, candidata, creo que tuvimos un pequeño detalle. Vamos a ajustar de nuevo. Dime si me escuchas. Sí, sí te escucho. Ahora te escuchamos perfectamente. Lo último no lo escuchamos. Si lo quieres repetir, te lo vamos a agradecer. Nos quedamos cuando decías que hoy lo que las mesas está llegando se está encareciendo porque la gente no está, los pueblos ya no están, los campos en los pueblos ya no están produciendo, pero hablabas del desarraigo y yo te precisaba justamente eso. Hoy el desarraigo es una triste realidad. Cada vez nuestros pueblos están quedando vacíos, pero de hombres, porque tienen que salir con estas manos que trabajan también, tanto como las mujeres, pues tienen que salir a buscar otras oportunidades laborales. También salen nuestras mujeres también de los pueblos rurales y a veces ya no regresan a ellos y si el vuelven desarraigo. Solamente a visitarlos. Y bueno, el desarraigo sí es una triste realidad. Efectivamente, justo eso estaba platicando, ¿no? Que van a subemplearse cuando bien pudieran estar produciendo, además de que es para su mesa, para su familia, también para poder vender, y eso sería también una muy buena, pues, entrada hacia unos ingresos para su familia, lo que antes se veía, cuando además de tener sus bultos de maíz para autoconsumo, también los podían vender y en otros productos también de la canasta básica. Bueno, Mayusa, y ahora dejando esta parte que sí es muy importante y muy seria, pues también hay que preguntarte, oye, cuando el cansancio llega en medio de esta campaña, después de 31 días, cuando se ausenta uno de la familia, cuando te tienes que mentalizar que te duermes en la madrugada, despiertas muy temprano, ¿dónde recoges tú estos pequeños espacios de para reírte, para ser feliz, para animarte, para cargar la pila, para sanarte incluso? Porque también entiendo que te tuviste que ausentar unos pocos días porque la salud estaba ahí como que diciéndote toc toc, candidata Mayusa, hay que componerse un poco, ¿no? ¿Ya estás mejor? Sí, efectivamente. Ya muchísimo mejor, mi cuerpo colapsa. Es que de verdad que es un cambio radical que sufre nuestra mente, que sufre nuestro cuerpo, que sufre la familia, que sufrimos en lo emocional. Todo lo que sabes que estás haciendo, además, ¿no? Estos compromisos que estás adquiriendo. Te llega un momento, creo, en el que el cuerpo te dice, tienes que parar. En mi caso tuve que parar 2 días por cuestiones de salud. Yo lo que hice desde mis creencias, ¿no? Además de orar, pues también me fui a un espacio donde siempre me siento segura,
me fue un espacio también de sanación, donde me doy la oportunidad de interactuar con la naturaleza, con el medio ambiente. ¿Qué más me hubiera gustado? Que irme a la playa o a algún otro lugar así, ¿verdad? Pero mi situación de salud no me lo hubiera permitido también en ese momento. Y definitivamente, reposar. La cama fue mi mejor aliada estos dos días que tuve que descansar de manera así abrupta, no era si quería o no, sino que tenía que estar en cama estos dos días. Entonces, disfruté también estar en cama, disfruté dormir, disfruté descansar, pero sobre todo disfruté los apapachos de la familia. Creo que eso fue lo más importante, que también me ha ayudado a reanimar las llamadas de las amigas, de los amigos, también para motivarme y para decirme, ya falta menos. Vamos. Oye, Mayusa, pero ya lista para el debate de hoy en la noche. Totalmente lista, completamente lista, emocionada, contenta. Creo que es una maravillosa oportunidad de poder escuchar a todas las candidatas y candidatos con sus propuestas, que yo espero que sea efectivamente de propuestas y no nada más repetir un discurso que hemos estado escuchando en los últimos días en los debates, donde dices, bueno, solamente se llega a decir este discurso y se cree que con eso ya se ganó una elección, o se cree que con ese discurso que se ha venido repitiendo a nivel nacional ya se hizo un buen trabajo en el Congreso del Estado. Las cosas no son así. Hay que llegar a propuestas, hay que poner las ideas también sobre la mesa y definitivamente pues que la ciudadanía de Felipe Carrillo Puerto conozca quiénes son sus candidatas, candidatos, para que también puedan tomar la mejor decisión este 5 de junio. Mayusa, veo que hay mucha gente que te respalda. Tienes una buena estructura, has hecho una campaña aceptable en los niveles de confianza de la ciudadanía. Yo quisiera preguntarte, dentro de tu catálogo de propuestas que estás haciendo y que has recibido también en las comunidades, ¿alguna en especial te gustaría, en el caso de obtener el triunfo, de poder llevar al pleno, de poder desarrollarla, de poder ponerla en acción? ¿Cuál sería? Claro que sí, además de las propuestas que ya son conocidas, que yo he estado colocando en diversos medios, en diversas oportunidades, el sector salud, muchos dicen, es que no hay medicamentos y no hay atención integral, pero no pensamos en las personas que trabajan en el sector salud, las personas que no tienen los insumos, que no tienen las herramientas, que están bajo contrato, que no tienen sus derechos laborales a salvo, dignos, que a veces se sienten bajo presión, trabajando con amenazas de que si tú no quieres, hay 20 más allá afuera esperando tu trabajo. Y creo que también bajo esas circunstancias, si adentro no se está bien, afuera tampoco. También en el caso del magisterio, personas que llevan muchísimos años sin tener una plaza, sin tener o sin gozar las prestaciones de ley, no se me hace justo que haya personas gozando estratosféricos sueldos sin una preparación en ocasiones académicas, aunque la tengan, que haya esa desigualdad, esa brecha de desigualdad en los salarios y no tengan para llevar una vida digna. Además de todas las propuestas que yo he colocado, me gustaría llegar también a pelear con uñas y dientes por los derechos laborales de las personas que hace muchísimos años no se les ha volteado a ver y que además como sociedad les exigimos, les señalamos y les culpamos de lo que ocurre cuando una persona no recibe una buena atención en salud o cuando una escuela decimos que está abandonada. Pues Mayusa, la verdad es que nos da gusto que nos hayas recibido, porque ahora sí que tú como mayablante decir, Mayusa, ¿qué pech? O sea, ¿qué asunto con todo esto que tú ya te alistas, te declaras lista para la noche del debate? Nos dices que vas a viajar con parte de tu familia, con tu inseparable Jonathan, su esposo, sí, parte de su equipo nos ha comentado. Y qué bueno, bien, qué pech. Qué pech, ¿no? Que los candidatos, las candidatas nos hayan comentado un poco más de la parte íntima de qué han hecho hoy. Paoli ya nos dijo que comió huevos. Mayusa, ¿qué desayunaste hoy? Sí. Dinos qué desayunaste. Comenta, y si también la noche. Coméntanos cómo amaneciste, ¿ya te tomaste un buen café? Chancafé. Un chancafé. Oye, un chancafé, pero no con un champán. ¿O sí? No, pues todas las mañanas, mientras estoy acá, mi esposo es quien se encarga de preparar el desayuno, me consiente. Yo lo sé. Hoy desayuné muy light, galletita soda, quesito Filadelfia, una agüita de Jamaica, y eso es lo que tengo ahorita
estoy a punto ya de entrar a mi colación, estoy pensando si va a ser una fruta o de plano ya me porto mal y me como un pan. Creo que es la hora que está saliendo el panecito ahorita y sería sí. una buena oportunidad para aventar. Ay, sí, pasa por allí, por el centro, sí, y ya se siente el olor a pan a con un chan café, sí. ¿no? Bueno, pues, Payusa González, gracias por habernos contestado y haberte enlazado con nosotros. Por la noche, a las 8 de la noche, estaremos en un espacio como este. Ojalá y tengas la oportunidad de platicar también con nosotros ya a punto de entrar a este debate, para que entonces sí nos hables de las emociones que van a estar a flor de piel. Posterior al debate, ojalá y que también priorices platicar con los medios de comunicación del centro del estado, donde están los votos que ustedes están buscando, y platiques con nosotros para que nos digas cuáles son tus primeras impresiones después del debate. Así es que hoy será un día largo también en Distrito Centro Noticias, porque estaremos platicando de manera constante con los y las con los y las candidatas que buscan la diputación por el Distrito 12. Mayusa, muchas gracias. No, gracias a ustedes, reconocerle también su labor, Gina, Eder y a todo el equipo de Distrito Centro. Sé que ustedes también se la rifan, sé que ustedes también están allá al pendiente de todo lo que se está haciendo y lo que va aconteciendo, y esa sé que no es una tarea fácil, sobre todo ser un medio con tanta objetividad como lo son ustedes, pero sobre todo el alto profesionalismo con el que manejan todos estos temas. Mi reconocimiento para ustedes, muchísimas gracias, y por supuesto que siempre yo muy contenta de interactuar con toda la audiencia del Distrito Centro. Bonita tarde, mucho éxito en el día y nos estaremos viendo por la nochecita entonces, primeramente Dios. Que el éxito sea recíproco. Buenas tardes. Buenas tardes, que Dios te bendiga. Bueno, pues es la candidata Mayusa González. Bien, que la verdad que están todos animadas para participar hoy. Se ven y se escuchan bien. Se escuchan relajadas, bien. Tranquilas, preparadas. Qué bueno que se haga. Que además también que podamos nosotros, que el Distrito 12 sea un ejemplo de debate para los otros distritos que han pasado, que la verdad muchos han quedado a así. Desear. Sí. Oye, Luis, tenemos al último candidato. Ya enviamos el enlace, se le envió al candidato y... Respondieron que el candidato... A ver. ¿No está en sucesión también de estilistas? A ver, entonces vamos a retroalimentar. Sacamos la lista, el candidato José María Chacón Chablé apareció como el cuarto candidato que estaría participando en este espacio de comunicación. Luis Jan, como lo hizo con todas las candidatas que han participado, les envió la liga de este programa especial. Y la respuesta que le están dando a Luis Jan es que el candidato José María Chacón Chablé no va a participar. Pues bueno, en la noche sí están confirmando. Nos habían dicho, Edgar, que hoy lo íbamos a tener a esta hora de la mañana. Bueno, por alguna razón nos dicen que está en carretera y que no va a poder participar en este momento con nosotros. El espacio estaba abierto y bueno, ahí estaban sus 15 minutos también del candidato José María Chacón Chávez. Claro, es una lástima que no participe, en virtud de que bueno, con la facilidad que tenemos ahorita con la comunicación, no podemos estarnos guardando, ¿no? En donde estemos siempre hay señal y todo se puede dar, pero bueno, no sabemos exactamente los motivos. Este medio de comunicación le corrió amablemente la invitación, igual que a los otros cuatro, había aceptado y al final nos dijeron que declinaba. Esperemos a ver si en la noche, cuando estemos el programa de las 8 de la noche, su equipo pueda darnos un espacio para que salude también él al público, para que podamos interactuar con él, y quizás en ese momento ya previo al debate nos pueda atender. Este es un medio de comunicación abierto, en donde, como usted puede ver, fuimos plurales, fuimos completamente democráticos, se les preguntó casi lo mismo y dejamos que sean ellos los actores principales de este programa. Pues Edgar, así es, y de esta manera, pues bueno, el candidato José María Chacón Chablé ha decidido, o su equipo ha decidido que en este espacio no participe esta mañana o ya esta tarde, y bueno, lo respetamos, claro, son las decisiones, claro. Nosotros corremos las invitaciones como bien lo señalas, Edgar, lo hicimos desde el día de ayer, establecimos contacto, y lo voy a precisar, porque de repente puede ser que hayan seguidores de José María Chacón Chablé y vayan a
decir que, o vayan a pensar que dicho Centro Noticias no le abrió el espacio. No, no es así. El día de ayer a todos los candidatos de manera personal les hice una llamada telefónica. Solamente no me contestó Bernardino Suaste. Los demás candidatos me contestaron. Usted lo vio que las tres mujeres candidatas hoy han querido participar, a pesar de que algunas sí están haciendo sus tareas de mamá, a pesar de que algunas todavía van a ir a la estética, a pesar de que otra candidata lamenta no poder participar, pero han aceptado estar en este espacio. Pues cierto. Bueno, los dos candidatos de varones, los candidatos varones decidieron no participar en esta oportunidad. Todavía yo le pregunté a Bernardino Suaste. Ojalá y que por la tarde se anime, porque ahorita el récord, el resultado es 3-0. Tres mujeres participantes y cero para los varones. Me dijo Bernardino, buenos días, amiga. No hace rato recibí tu mensaje. Ando en Chetumal, una disculpa. Y pues es que no, yo le marqué desde el día de ayer. Aún así le pregunté a las 11:52, ¿quieres participar? ¿Tienes aún oportunidad? Y no me contestó. Entonces, Edgar, más claro, no se puede. Claro, ¿no? Más no se puede, ¿no? Se les hizo gente, ¿no? Pues bueno, a las 9:00 p.m. es el debate de los candidatos y las candidatas del Distrito 12. Yo espero que usted tenga la oportunidad de verlo. Si no lo puede buscar por otros espacios de comunicación, nosotros nos ofrecemos a llevarle este debate a través de Distrito Centro Noticias en punto de las 9:00 p.m. A las 8. Hoy 9:00 p.m. Pero a las 8:00 p.m. vamos a abrir otro espacio como este para platicar con los y las candidatas. Ojalá y que para esa hora ya quieran platicar con nosotros. Claro. Y nos va a dar mucho gusto poder verlos cómo van ataviados, ¿verdad? Exacto, sus ajuares. Sus ajuares. Qué tan guapos van, qué tan decididos. Qué tan buenos son los estilistas que les tocaron. También, ¿verdad? Hay que verlo, claro. ¿Verdad? O sea, cómo van, de quién van acompañados. Pero además, fíjate que van ¿quiénes son sus coaches? Cierto, cierto. Tienen ellos que, comentarnos acerca de los últimos pormenores antes de poder entrar al ring democrático del debate. ¿Quiénes son sus coaches? A ver, ahora sí que de qué suela sale más correa. Pero ojalá y que o sea, ¿de qué suela sale más correa? Ojalá y que la correa que salga, Edgar, sean correas de propuestas, claro, que sean realmente ideas gente interesantes, opiniones contundentes, que se defiendan, Edgar, en este debate, porque a eso van los candidatos y las candidatas. Ojalá y que haya réplica, pero también ojalá y que haya contrarréplica, porque tienen todo el derecho a que si una opinión no les parece correcta y no está fundada en la verdad, ellos pueden contrarreplicar y tienen todo el derecho de hacerlo. Ojalá y que se puedan esclarecer muchos temas que también puedan ser tocados ahí en este debate, pero que se toquen con una gran responsabilidad y que no se vayan solamente los dimes y diretes. Claro. Porque el me dijeron que dicen por ahí, esto pues evidentemente está muy lejos de cualquier realidad. Ojalá y que vayan con situaciones contundentes, firmes, certeras y partiendo de la verdad. Claro, que no vayan con me lo dijo el primo de me otro amigo. Me lo dijo amigo, Adela, ¿no? ¿No? Pero no, Adela. Agradecemos también, hubo muchísima participación. Cada candidata trae a su grupo alterno. Además, hay gente que no está todavía definido con algún candidato y también participaron. La verdad, les agradecemos hoy esta lluvia que hicieron ustedes con nosotros de poder participar, de entrar, de estar atentos de lo que aquí se comentó. Y bueno, esto nos permite que vayan ustedes formando su criterio y que vayan ustedes también ya para la tarde, así con sus charritos y con su refresco, a aguantar el debate y que vayan sacando a sus favoritos. 9:00 p.m. es el debate. 8:00 p.m. A las 8:00 p.m. ya estamos aquí nosotros en vivo a través de Distrito Centro de Noticias, desde donde siempre le vamos a agradecer que nos siga y que además confíe en nosotros. Edgar, gracias. No, claro, cuídese mucho, afuera hay mucho calor, vamos a llegar a 41 grados de sensación térmica, así que cuídense. Dios mío, nos vemos entonces en la noche, que Dios lo bendiga.